Muy feliz, muy contento, dándole gracias a Dios y a esta organización de Águilas Cibaeñas, esta gran familia por volver a llamarme y verdad que, como te dije anteriormente, muy contento, muy feliz de estar aquí. Algo grande para mí, ¿sabes? Trato siempre de buscar año a año, ya a mi edad y con mi veteranía, ¿me entiendes? Tratar de ayudar al equipo, siempre me reporto desde el primer día, siempre lo he dicho, que soy partidario de desde el primer día se comienza a construir la victoria y por eso estoy aquí desde el primer día, tratando de ayudar a mis compañeros, puliendo mi brazo, poniéndome en forma y para tratar de darle el 100%, 120% y arriba y transmitir esa energía positiva que transmite Junior Quimaya. Sí, yo desde que llego a casa, cojo mi break, ¿verdad que sí? Estoy más con la familia, llevando a los niños a la escuela, pero ya empiezo a trabajar, empiezo a echar la base, la zapata, como se dice en el rango de la construcción, ¿no? Yo lo veo así, de esa forma, entonces empiezo a echar la base para llegar aquí y ya tener, o sea, trabajar arriba de esa base, tener una base para cuando llego aquí ya las carreras, los entrenamientos fuertes de aquí ya poder asimilarlos bien y acondicionando mi brazo siempre. Nunca dejo, no, nunca paro, nunca paro y trabajando el día a día duro para llegar en buena forma aquí y poderle ayudar al equipo. Oh, fue un año especial, fue un año especial, un año global. Para nadie es un secreto que bajo esta pandemia todo lo que hizo el Águila, el Minicán, que al final gozamos de ese triunfo, ¿no? Y todo lo que pudimos hacer en el trabajo. Muy contento, de verdad que me siento, tiene un sabor diferente. ¿Por qué? Porque como te repetía, bajo esta pandemia y sin fanáticos, y nosotros se veía la disciplina, se veía las ganas, el deseo, todo lo que tuvo que hacer la dirección del Águila para poder nosotros estar en un terreno y el gobierno, ¿no? Que dio el sí, ¿no? Para que nosotros pudiéramos estar en el terreno y los fanáticos desde la casa se sentía ese ambiente, se sentía esa vibra positiva y de verdad que muy especial también. O sea, ya cuando entramos en los playoffs no empezamos bien, pero vinimos de menos a más como un equipo grande que somos. De verdad que fue muy especial esa corona y de verdad que no, va a ser inolvidable para mí y para todos los fanáticos aguiluchos. Sí, ¿qué pasa? Que yo cuando llegué al Águila Cibaeña yo leí mucho y vi muchas cosas y, o sea, me informé muy bien. Es un equipo que tiene una trayectoria increíble con unos excelentes peloteros que fueron y ahora están del lado de nosotros como Polonia, muchos más que Tony. Entonces, es algo bonito, es algo bonito. Entonces, ya desde que llegué aquí, entonces empecé a utilizar el equipo como equipo grande. Siempre le decía a los muchachos, nos tocó el de arriba, equipo grande, y de verdad que fue una bendición de Dios, fue una bendición de Dios. Y este año, ahora que pasó, lo pudimos compartir de verdad. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo y qué bueno, de verdad que me siento contento y orgulloso de que esa frase se haya pegado, ¿no? Y de verdad que pega con este equipo, pega con este equipo, porque en verdad este equipo es grande y es una familia. Y de verdad que desde que yo llegué aquí lo sentí y lo bauticé así, y gracias a Dios. O sea, se pegó, como te digo anteriormente, y ya se vio el resultado. Nosotros tratando siempre, dándole después de cada partido, ahí en el mar, dándole la gracia y la honra a Dios, y después decirle un, dos, tres equipos grandes. Eso nos dio una fuerza increíble y de verdad que muy contento de haber logrado esa hazaña con el equipo grande. Preparándonos, como bien te dijo anteriormente, yo soy partidario, siempre lo he dicho, desde el primer día se construye la victoria y viendo ya los meetings, hablando Fermín, hablando Ángelo Valle, que están en esa misma línea, o sea, yo aprendiendo de eso también, estoy en la misma línea de ellos y esa es la meta, trabajar duro el día a día, ahora para que en la temporada no, o sea, tratar de rebasar esas pequeñas cosas, ¿sabes? No es fácil, es fácil, como te digo, hablarlo, pero ponerlo en marcha en los juegos. Y de verdad que muy contento y con ansia que llegue ese primer día ya para poder ya la adrenalina de juego y poder este año ya ver un poco más de fanático, de verdad que muy contento. Bueno, Félix me llamó ahorita y me dio la noticia, de verdad que muy contento. Yo me ericé, ¿no? Me engrunujé, como dicen aquí popularmente. De verdad que fue una noticia muy, muy bonita para mí. Me sentí con esa fuerza, la tomé con el carácter, de verdad, que lleva el Opening Day y muy feliz, muy feliz. Nada más que entré ahora al camerino, le escribí a mi familia, le dije que iba a pichar ese primer día y, o sea, muy contento y esperemos en Dios, tú sabes, seguir trabajando para ese primer día, hacer una buena presentación y que mi equipo salga airoso ese primer día.
No, esta es la unión y la disciplina. Yo pienso que eso somos todos, ¿me entiendes? Y desde el primer día ya poder hablar con todos los muchachos y dejarles saber cuál es el objetivo, cuál es la meta, cuáles son los propósitos que nosotros tenemos y tratar de inculcarle eso a los más jóvenes, ¿verdad? Que eso ha sido primordial en estos primeros días y cuando ya lleguen los demás que se van incorporando, tratar de darle ese mensaje que por dónde venimos nosotros, como decía nuestro gerente general, ya eso pasó. Y queremos volver a agrupar ese grupo, volver a estar con esa familia dentro y fuera del terreno. Y eso es lo más importante para nosotros. Sabemos que en el terreno todos sabemos lo que podemos hacer como atletas, pero es muy importante mantener la disciplina dentro y fuera del terreno.